Llegaron a llamar el jamaicano porque realmente era la versión moderna de la película Cool Runnings, ¿no? Cool Runnings es una película de Walt Disney que en castellano se llama Elegidos para el Triunfo, donde unos jamaicanos llegan a los Juegos Olímpicos, y realmente yo tenía esa ilusión, ¿no? Y hubo un artículo en un periódico importante de Austria que decía flamenco en la pista de Skeleton, ¿no? Haciendo un poco de relación a la historia de Jamaica y bobsleigh y Skeleton y España. Bueno, más que una puerta, entrenamos con un banco. En ese momento, con Alberto Castillo, construimos un banco de madera. De hecho, el banco lo encontramos en un contenedor, lo reciclamos. Enganchamos 4 patines en línea, es decir, compramos 2 pares él, 2 pares yo, los enganchamos, y el que es más hecho para construir diseñó un trineo con los pomos del cuarto de baño encima del banco de madera, y con eso entrenamos la primera temporada. En el casco, en el trineo, depende de la temporada, porque el casco lo vamos renovando, pero realmente llevo un pequeño detalle del español y a día de hoy es mi club, ¿no? La fideuá. ¿Cómo preparo la fideuá? La fideuá no se me da muy bien. El flan de mi madre lo estoy practicando y se me da mucho mejor. Bueno, los nombres que le pongo a los trineos, para escogerlos es un momento un poco sentimental. Yo creo que cuando un pintor pinta, tiene que estar creativo y tiene que sentir lo que pinta. Pues en mi caso sucede un poco. Cuando tú le pones un nombre al trineo, uno de ellos, por ejemplo, Ilusión, es porque tiene esa ilusión para ir a unos Juegos Olímpicos. Uno de mis principales lemas es el de si está permitido caerse, es obligatorio levantarse, porque representa un poco el hecho del aprendizaje, ¿no? Es decir, hay que caerse muchas veces para aprender de nuestros errores y continuar creciendo. Hola, soy Ander Mirambell, piloto olímpico de Skeleton, y si queréis ver la entrevista completa, permaneced atentos a Grada 1.